Салют, amigos и amigas! Hola. Сегодня мы будем делать реакцию на Los Niños Rusos Cantan Canción Mexicana. Amigos, qué bueno que nuestros patriotas, que Los Niños Rusos van a cantar música mexicana. Me da mucho orgullo esto. Sí, y desde poco para nosotros abrimos este tipo de los videos cuando los rusos cantan la canción mexicana o cuando tocan instrumentos con la música mexicana y esto nos gustó muchísimo, sí. Por eso estamos buscando mucho los videos de este tipo y esperamos que a ustedes también esto les gusta. Y hoy vamos a ver un video de los niños, amigos, y es muy muy interesante porque están cantando en un escenario para un teatro. Sí, es como concierto. Sí, es un concierto y gracias a esto comparten la cultura mexicana en Rusia y esto es muy importante para mí. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Hola, cucaracha. Ого, quanto son! Mira! Qué bonito, cantan en español, no en ruso! Sí. Niños, cantan en español! Pero esta canción no es para niños en México. Esta canción es muy, muy emblemática después de Revolución Mexicana. Sí. Es canción de la, del tiempo de Revolución Mexicana. Muy, muy importante canción. Pero es tan, esta canción tan positiva sí. Que parece que es una canción para los niños. De melodía. Increíble que saben cantar en español. Sí. Todos tienen como maracas, ¿verdad? Ajá. Algo parecido. De sonido. Claro que no son maracas. De sonido parecen a las maracas. Esto es en ruso. И веселье, и удача – это наша кукарача. Esto cantaba en ruso. Amigos, a mí me gustó muchísimo esta colaboración entre español y ruso y estoy tan sorprendido que los niños cantaban en sí, español.
Y muy bonito y muy bueno. Sí, ustedes saben que en Rusia no existe español, no hablan español, no estudiamos español en escuelas. En escuelas normalmente los niños estudian inglés y muy, muy pocos niños estudian o alemán o francés, pero español no en ninguna escuela. Y claro que ellos especialmente aprendieron todas las palabras de esta canción y para los niños es más difícil. Sí. Pero también aparte de que aprendieron estas palabras de esta canción, ellos cantan muy, muy bien. Sí, a mí me encantó muchísimo y no parece que son los niños rusos porque cantaban en español tan bien para mí. Sí, pero claro que con acento, yo creo. Puede ser, pero como nosotros no somos hispanohablantes, para nosotros no sonaba mucho el acento. Sí. Por eso es muy interesante qué piensan ustedes y si les gustó este video. Y también, si quieren ver más videos de los rusos que cantan en español, esperamos sus comentarios. Y a mí me gusta muchísimo que los niños comparten la cultura mexicana en Rusia. Y ustedes han escuchado en el final de este video los aplausos, todo el apoyo y cómo les gustan a los rusos las canciones mexicanas. Y en ruso estaban cantando «Радость и удача – это наша кукарача». «Радость – es alegría, удача – es suerte». Entonces, «Alegría y suerte – es nuestra кукарача». Puede ser porque ellos no saben qué significado tiene esta palabra «кукарача». Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!